Ecuador, Bolivia, vamos a hablar de este partido. Bueno, más o menos es lo que yo había pronosticado, porque el 3 a 2 en realidad es 3 menos 2 es 1. 1 a 0 yo lo había dicho, 1 a 0, 2 a 0. Una rutina. Aquí Ecuador, si hubiera querido, habría aplastado completamente la Bolivia. ¿En qué manera se ha visto eso? Se ha visto eso porque si vosotros se han fijado en los primeros 5 minutos de cuando empieza el partido, el Ecuador no le deja nada para jugar a Bolivia, no le deja hueco y se pasa en el balón con una facilidad y precisión che Bolivia praticamente proprio non può agganciare il pallone, non può giocare. E questo, questi 5 minuti che si vede all'inizio, poi dopo al minuto 7 sta un'azione bellissima di Ecuador che non define, però insomma, azioni di queste hermosas che già abbiamo visto per parte di Francia, di Alemania, di Brasile, eccetera. Dónde está este que lateralmente, pues luego pasa el balón transversal y el otro compañero lo tiene solo que empujar para mandarlo dentro. No lo empuja por poco, pero la acción es fabulosa. Bueno, estos, digamos, 7 minutos, vamos a decir así, estos 7 minutos dicen claramente quién es Ecuador y quién es Bolivia, quién es que verdaderamente tiene un extremo nivel técnico que el otro no puede, porque si Bolivia hubiera podido competir con Ecuador, se habría visto desde el inicio que ya lograba quitarle el balón, pues luego lo perdía, pues luego lo recuperaba, pero siempre en un lapso de tiempo, digamos así, que es siempre en fracciones de un minuto a otro. Pero no, allí se ha visto que Ecuador, 5, 6, 7 minuti non le ha dato maniera alla Bolivia di poter giocare. Questi 7 minuti per me vale tutto il partito. Già decía chi è Ecuador. Poi, ovviamente, tutto lo che succede luego è semplicemente per concessione per parte di Ecuador, che le ha dato opportunità a Bolivia di poter annotare gol. De lo contrario, Bolivia non avrebbe potuto annotare ni un gol, ni uno. Este partito mi pareció, incluso la camiseta amarilla quasi dava l'idea, mi pareció uno de los tantos partidos che io he visto, e creo che han visto también vosotros, nell'arco de los años, de cuántas veces se ha visto Brasil jugar con equipos demasiadamente inferiores y Brasil que se hace güey, que se hace tonto y deja que el adversario logra tener el balón, mete un gol y después luego Brasil hace ver que con dificultad logra meter gol y a veces empata o gana de un gol, ¿no? O sea, ya le hemos visto este guión de tipo cinematográfico, teatral, ya le hemos visto. Entonces, aquí, de hecho, yo me estaba casi para encabronar porque digo, aquí vas a ver que por razones de esto, vas a ver que Ecuador se va a tirar el partido por estas razones y entonces va a perder el partido y entonces ya esto preanuncia que no tiene la intención de clasificarse para el Mundial. Pero pues incluso estaba, incluso la idea del empate. Tampoco con l'empate non iba a ser bonito questo risultato. Por qual ragione? Perché, come già lo he dicho, determinados lugares già están preestablecidos por los dioses de los grandes fútbol como Brasil, Argentina, Uruguay. Già ellos se van a adjudicar sus lugares, nadie se lo va a quitar. Poi luego, digamos, estarían dos lugares. Esos dos lugares se lo van a jugar entre Colombia, Chile, y pues está otro grande rival pues bueno, está también Paraguay, y otro grande, de verdad, grande rival de Ecuador, y obviamente también de otros, pero digamos como equipo que está emergiendo técnicamente, futbolísticamente, otro equivalente a Ecuador es Perú. Así que Ecuador no puede tontear. Aquí con los partidos frente a equipos como Bolivia, Venezuela, etcétera, tienen que ganar.
tieni que ganar, ida y vuelta, entonces, poi yo he visto cómo el Ecuador en determinados momentos que se hacía tonto, se hacían que no podían, esto, los comentaristas idiotas que iban diciendo que era la altura que no le permitía a Ecuador de definir, esta verga no le permitía, no me vengan a decir estas cagadas. Se ha visto un Ecuador que en determinado momento parecía decirle a los bolivianos: oye, que de verdad te lo creías, quítate, va, pa, 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 boom, gol. Y qué golazos. Pues obviamente ahora seguramente los bolivianos estarán diciendo: vosotros ganaron por un penalti que quizá no estaba, estaba, no estaba, y fue por eso, si no, bla, bla, bla. Ese es ya otro guión ya que lo he escuchado millones de veces. Pero nada. Ecuador, si hubiera querido, lo humillaba a Bolivia, lo aplastaba a unas 5.000 metros de altura. No, no lo vas a parar. Es extremadamente, extremadamente fuerte Ecuador. Extremadamente fuerte. Este todo los veo para luego. Ya estará más tarde el otro partidazo, el otro partido interesante. Y vamos a hablar de eso. Lo veo entre poco. Chao.